Estamos a pocos instantes de comenzar la única, la inigualable, la tan esperada UEFA Champions League. Los equipos en la cancha y el público en las gradas se preparan para una campaña llena de ilusiones. ¿Lo conseguirán? Preciosa jornada en el estadio de la ciudad de Manchester y esperemos que la alegría no solamente venga desde el cielo donde han decidido llevarnos una jornada brillante, el sol radiante todo el día. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. Fútbol de categoría, fútbol de primera calidad, el apasionante ambiente del deporte más grande que hay. Seguro, Fernando, disfrutaremos del mejor. ¿Qué tiene? ¿La va a aprovechar? ¡Cuánta tensión! Pero no perdió de vista la pelota. Mostró enorme respeto. ¡Quiere reventar la red Kovacic! ¡El centro! Han cortado muy bien. ¿Lo podrán aprovechar? Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Toma control de la pelota y está solo. ¡Ha picado esa pelota! ¡Qué cerca que estaba el balón rozando el palo! La idea, Fernando, era espectacular, pero esa pelota pasa muy cerquita del arco. Se prepara contraataque y opciones. Mateo Kovacic. Busca la pelota pasada. Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Van a inflar la pizarra nomás. Thank you.
puedo creer, pero qué manera de desaprovechar un tiro de esquina. Y pronto se vendrá la UEFA Champions League con un encuentro en el que el Manchester City se enfrentará al Leipzig como visitante. Y la magia que tiene la Champions, yo creo que no es igualable con nada. Citizens.
Erling Braut Haaland. Álvarez la tiene. Atento con esta, que clara ocasión de gol, ojo. Esto no lo puedo creer. No puedo creerlo, ya está. Erró, pero no lo puedo creer. Llega y se queda con la pelota. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Fácil, se quitó la marca. Sin problema para controlar ese disparo. Solo le queda el arquero. Una maravillosa atajada del arquero. Se podría hablar de milagro, pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro. Levanta la pelota. Y se termina el primer tiempo del partido en el City of Manchester Stadium. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. Bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Mirá que ha tenido oportunidad de patear el arco, pero solamente consiguió un gol. No es malo. Comienza ya la segunda parte del partido. Recupera el City. Posición. Erling Braut Haaland. Enorme opción que se le presenta, la va a aprovechar. Digamos que no fue el tiro soñado. Sigue ganando terreno con la pelota. Contundente.
intercepción. Erling Braut Haaland. Haaland. ¡Qué buena pelota que ha metido! De contraataque. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. ¡Gol a la bandera! ¡Y lo dejaron pasar! ¡Y se ha despeinado el arquero con esa! Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Ha llegado la hora de los cambios.
Champions para el Manchester City, un arranque ideal. Bueno, señores, empezar en la Champions League con una victoria es importante. No nos relajemos, que tiene muchos partidos por delante. Hay ahí el que ha jugado Erling Haaland hoy, que nos tiene acostumbrados a un alto nivel, pero hoy se ha superado. Yo creo que ha hecho las cosas bien, ¿eh? Porque el equipo ganó, como marca el gol, el palo dijo que no, así que todos contentos.
No hay nada más lindo que volver a encontrarnos para compartir nuestra pasión por el fútbol. Dejaremos que el trámite decida quién vencerá. Estrellas en el campo y estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario en una noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Los saludamos, quien les habla, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. El RB Leipzig enfrenta al Manchester City. Hay que tener en cuenta que estos dos equipos vienen con toda tranquilidad después de haber ganado su primer partido, pero el City va a ganar. Acá les presentamos la formación de los locales. Muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. John Stones trabajará en la defensa con Rubén Díaz. Rodrigo saldrá con Kovacic en el medio del terreno de juego. Y estarán atacando con Erling Braut Haaland. Haaland la va a tener. Toca el arquero y sigue el juego. Domina fácil la pelota el arquero después de la que acaba de sacar. Esta le ha caído casi en las manos. Ha llegado el gran duelo, dos equipos que sin duda son los más fuertes de este grupo. A ver quién se queda con el primer lugar de la zona. Y en eso estamos de acuerdo, ¿eh? No tengo duda de que vamos a ver un partido fantástico. Quiso romper la red y tener un pinto en la cabeza que en la tribuna para esto. Viste, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falla. Erling Braut Haaland. Gran recuperación. Timo Werner. Entró por puro coraje. ¿Me explicás cómo se perdió este mano a mano? Cuando querés definir de esta manera, normalmente no te sale nada bien. Para Haaland. Acá se presenta Phil Foden en ataque. Se viene al área. Seguro pensaba que iba a salir mejor. Emil Forsberg y todo lo que tiene que dar todavía en una cancha. Sí, sí, como no va a ser posiblemente la clave del partido. Yo no creo que haya sido la posibilidad. Porque se pelota al área. Impidiendo el pase la bocha. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Compita. Estaba pidiendo por apoyo, si ahí los tiene. Presentar a Roman y Marta.
entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Timo Werner. Avanza veloce in pompa il Manchester City all'attacco. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Se
se viene, señoras y señores, el arranque de la segunda parte del partido. A ver si hay más goles del Manchester City y la tranquilidad llega temprano para ellos. Ya tienen dos de ventaja como para que el hincha esté más cómodo. Bueno, y ahí tenemos la repetición de un corner corto y que es el comienzo de la entrada. Y ahí aparece a la espera siempre de ese balón que, metiendo bien la cabeza, marca un gran gol. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Y por ahora el marcador está 2-0. Dani Olmo. Openda. Frenando ahí el ataque rival. Bardiol. Grande, mira qué buen pase metió. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¿Cómo tocó eso? ¿Me explica? En cualquier momento tira la culebrita. Magnífica definición que se pierde por poco. Con la habilidad que tiene este jugador y sin embargo se le escapa. Campbell. Es bueno la pelota atrás. Ahí está.
jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Sí, señores, le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte, a media distancia. ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo, hermano, fue un golazo. Se reanuda el partido. Puede emparejar el marcador a Leipzig. Díaz. Este es Stone. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Los aficionados animando a su equipo Leipzig para encontrar el empate. Entramos en el último cuarto de hora de partido. Sigue adelante, buena conducción. Salón libre con la pelota del City. Timo Werner. Julián Álvarez. Lo que se apretó bien los montones, mira lo que acaba de hacer. ¡Ojo con lo que tiene ahora, ojo! Este chico vio perfumo jugando otra vez. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una presión. ¡Gol! Y con este gol toma ventaja de dos y más tranquilidad. Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer, ¿eh? Tenía la vista fija en el arco. Encaró rápido y al final consiguió el gol. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Ya no tiene la pelota. Fenomenal, porque el arquero se arriesga a una esquina y después de que patea se la cambió al lado opuesto. ¿Y la adivina? Oportuna la recuperación de la pelota. Julián Álvarez. ¡Epa! Pase adelante el ligero. Impresionante cómo llegó a picar. La verdad que el gol este no solamente nos encantó a nosotros, sino a todos aquellos que están en el estadio, porque realmente ha sido un tiro bombeado con una elegancia espectacular y el tiro solo lo ha pasado. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar.
Xavi Simons. Este sabe apretar los botones buenos. Xavi Simons la pasa. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo estos. Ojito ahí, avise que en 4 minutos se termina el partido. ¡Prepara el cañonazo! Ha tapado bien esa pelota. Bernardo Silva. Toca para Holland. Holland y su chance. Impresionante, de alguna manera lo tapó. Buen despeje, parecía bueno el centro. La puede clavar Holland. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Señoras y señores, el Manchester City se queda con la victoria. Bueno, señores, ya son 2 victorias consecutivas. Este equipo de vuelta está en forma y hay que esperar a ver si la racha continúa. La gente se reúne nuevamente, como siempre que su equipo dice presente para alentar, cantar, festejar. Sí,
Sigo pensando solo en una pregunta. ¿Quién ganará? Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Esta vez presenciaremos un choque, eso es interesante, desde la fase de grupos de la Champions. Ya solo queda el portero. ¡Ya está! ¡Llegó el primero! Una linda manera de arrancar un partido. La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo habían practicado bastante y hoy le salió de maravilla. La presión muy arriba, roba la pelota y consigue el gol. El ataque. ¡Y ahí está! ¡Qué buena atajada! Llueve el córner al centro del área. ¡Esto puede ser magnífico! Recupera la chimpompe, segura después de tener petróleo. Están buscando un espacio. Potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor. ¿No te parece? Jack Grealish. Este pase tiene potencial. Eligió picarla y se le escapa. ¿Qué quiso hacer Fernando? Ayer un lujo. Ahora no estamos para el lujo, hermano. Llevaba peligro alguno.
sacó la cuchara de palo y la sacó por arriba del arquero. Maravilla de definición. Un toque suave y bueno, y a buscar realmente el arco, ¿eh? Déjame darle un guapo. Se alejan cada vez más, 3 a 0 de momento. Y llegó la pelota y le costó mucho. ¡Gol de Martínez! ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdelo que esto no se ve todos los días! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva, donde el defensor queda mal parado. Qué difícil era fallar a esa distancia, ¿eh? Así que no perdonó y la mandó a guardar. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Este es un festival de gol. Era buena la intención, pero le corta el balón. Kovacic. Pelota al segundo palo. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Lo quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Se les acaba de escapar la pelota. Precisión en el traslado. Esta pelota será de su rival. Entra solo contra el arco. Venía todo bien y le ha quedado un rival. Presionándolo en el fondo. Ha recuperado, ahora qué podrá hacer con la pelota. Buena pelota esa. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. Lo que se acaba de perder, Mameta, querido, en un golazo. La verdad, Fernando, si esa pelota entraba, hasta nosotros nos abrazaban. Y es otro tanto. Que ha dominado con mucha comodidad.
hicieron, pero le faltó muy poquito para definirlo. Final de la primera parte, tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo qué se viene en el complemento. Hoy está haciendo un partidazo y esto no lo puede negar nadie. Está claro que el arquero ya no lo quiere ver, ¿eh? Este delantero no te perdona, ¿eh? La pone donde él quiere y marca de todas las maneras. Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Golan la va a tener. Álvarez la tiene. Este lo hace, lo tiene que hacer. Se le ha escapado de una jugada maravillosa. Ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza el arquero para asegurarlo, por favor. Le ha regalado la pelota al rival. Tiene una gran oportunidad. Ahí está, se define. Magnífica definición que se pierde por poco. Con la habilidad que tiene este jugador, y sin embargo se le escapó. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Pelota de espalda, ojo. Será tiro libre para el City. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador.
pelota. Se puede venir la contra, ojo. Hace bien para interceptar. Jola la va a tener. Le llegó limpia la pelota. Entrando bien el balón por ahí. Gran intercepción de la pelota. Holland la va a tener. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Este era bueno, el arquero estaba tremendamente ubicado. Y viene con compañía. Esa bocha buena. Sacando la bocha a puños. Posibilidad de la contra, ojo. Perdieron la pelota. Se ha frustrado la contra. Holland la va a tener. Holland y su chance. Gol, gol. Está para desmarcarlo, para guardarlo, para sacarle foto y mandarle el portal. Este gol parece que lo hubieran sacado de un televisor de esa de la última. Es imposible que lo haga una persona normal. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No, un equipo en la cancha nada más. 6-0. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¡Cara el vuelo y ve el peligro! Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Atento, que es momento de realizar un cambio. Cedric Eaton. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Julián Álvarez ahora. El centro. Ahí se viene. Esta es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Vamos a ver. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Jack Grealish. Julián Álvarez ahora. Permite el gol. Cala después define muy bien con un cabezazo que hincha.
muestra, está dando espectáculo. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. ¡Gol del arco! ¡Tapa muy bien el disparo! Horrible, el córner terminó en el rival. Yeah, I mean, I'm happy. Yeah, but it was good form. Much better.
Hay muchas expectativas alrededor del equipo hoy. Recordemos que si logran imponerse estarán en la fase del mata-mata, como nos dicen en Brasil. ¿Lo conseguirán? Desde la ciudad de Manchester, esperando que esté pasando una velada espectacular, nos encontramos transmitiendo desde el sitio Manchester Stadium. Me saluda Fernando Palomo de esta cabina, hermanito, que empecé en los comentarios. Día de hoy el Manchester City con una gran oportunidad para hacerse definitivamente en el pase a la serie final. ¡La tiene y está! Ha tapado, pero hay peligro aún. Otro tocado deportivo ahora sin problemas. Este fue mucho más fácil. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. John Stones trabajará en la defensa con Rubén Díaz. Rodrigo saldrá con Kovacic en el medio del terreno de juego. Estarán atacando con Erling Rothford. Despeja bien ese centro. Acá viene cabalgando el City. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Thank you.
Y acá seguimos con el partido 1-0. Bien ahí para meterse en el trayecto. Espacio suficiente para avanzar. Este equipo que no pudo tiene una gran oportunidad. Sigue el peligro. ¡Qué manera de atacar! Cortó bien esa jugada. El peligro hasta ahí llegó. Se fue solo al ataque, Mario, en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y así es, Fernando, el intento fenomenal, pero siguen perdiendo por dos. Mateo Kovacic. Alerta, alerta, el City perdió la bocha. Busca uno en quien apoyarse. Buena pelota y puede llegar primero. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. Mateo Kovacic. Aguanta bien el remate, pero sigue jugando la pelota. A otra cosa, mariposa. Puede robar la pelota. Cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de
gol. Así como va este partido, muchachos, no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Julián Álvarez. Ahí tiene con quién apoyarse. ¡El bombazo! Pero el arquero se termina quedando con ella sin problema alguno. Con el descanso cerca, el Manchester City nos ha regalado una excelente primera parte para enmarcar. La verdad que la gente no se explica ni viendo el partido lo que está pasando. Porque realmente el equipo está jugando muy bien. Hay un margen suficiente como para creer que este partido ya está casi definido. No me quiero ilusionar que el resto podría terminar el gol. Señalaron posición adelantada que era todo jugado. Técnico que decide hacer una sustitución. El arquero regala la pelota. Parece buena. Toca el arquero y sigue el juego. Mucho más fácil esta pelota, la que sacó antes fue tremenda. Este equipo que vino a la cancha a conseguir un lugar en la siguiente instancia, parece que lo está logrando. Ya se nos fue los primeros 45 minutos y si la cosa sigue así, yo creo que el objetivo se va a cumplir. Ha sido todo color de rosa para los celestes del Manchester City. En el segundo tiempo esperen continuarlo. Lo dejó en el camino. El disparo que se abre sin peligro alguno. Se vendrá la UEFA Champions League con un encuentro en el que el Manchester City recibe al Leipzig. Si te has dado cuenta, Fernando, de una cosa, los partidos de ligas son importantes en todo el mundo, pero la Champions tiene ese color especial. Todo en pelota en la entrada. Quiere pegar, Crele.
pelota para Grealish. Ha resultado bien esa entrada. Delía. Julián Álvarez. La tiene Bernardo Silva. Mira la pelota que metió Jola. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. No tuvo contemplación para reventar esa pelota. Le quedan 20 minutos al partido. Julián Álvarez ahora. Han perdido la chimbomba. Atentos, vamos a parar esto. Acá hubo gol en el partido del RB Leipzig. Llegó el primero para el RB Leipzig. 2 a 1, acusa el marcador. 72 minutos de juego. Merci, gran amic. Un abrazo. Mirá, es buena pelota endiablada que termina rechazada. Puede avanzar un poco más por ahí. Al piso y la pelota afuera. Saque de banda. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. ¡Este no lo pueden parar o qué! ¡Excelente bloqueo! ¡Alerta, alerta! El City perdió la bocha. Haaland. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Qué bueno ese pase filtrado. Todos pensábamos que era gol del atajador. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Bernardo Silva. Ahí se va la pelota y ahí se ve el peligro. Este centro termina sin peligro. De acá se pueden descolgar en transición. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Fue bien abajo, sacará de manos. Fue muy buena, Fernando, ¿eh? Pero con tanta mala suerte que no le...
Se ha terminado la espera, la fecha que estos equipos tenían marcada en el calendario. Se han estado preparando, el público y está listo para recibirlos. Con locura, con la pasión del hincha. Pónganse sus camisetas de la suerte. Siéntense en el lugar de siempre y pasemos ya a la acción. Veremos si tienen el fútbol suficiente para conseguirlo. Manchester al sitio, Manchester Stadium. Tenemos un gran partido por delante esta noche. El Fernando Palomo me acompaña, un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. Manchester City enfrenta al Racing Ball Sport Leipzig. Esta parece buena, ojo. En la que se le presenta al cuadro de casa, ya saben que tienen garantizado un lugar en la fase de eliminación de esta competencia y esa es siempre buena noticia. De buena noticia, los objetivos están cumplidos, así que señores, a seguir trabajando, hay que romperse. Phil Foden. Mira la pelota al área. Y la jugada que ahí termina. Xavier Schlager. Timo Werner. Hace bien recuperando la pelota. Erling Braut Haaland. Directo por el pasecito Haaland. Para aquellos de mala memoria, acá está la rempe del gol. Ahí avanza el balón.
hacer otra vez este centro. Que terminó el gol. Cala después define muy bien con un cabezazo que hincha. La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Dani Olmo. El juez que piensa, pero es falta del City. Tiro libre. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Avanza el City porque le dieron ventaja. Se puede venir la contra, ojo. Julián Álvarez ahora. ¡Qué pase ha metido! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Entró y sin pudor! ¡Juega Puder! Ha cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. Así de fácil se ha quedado con la pelota. Hola, bien parado en el medio. Bueno, el centro le queda un compañero, pero está encimado. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. El centro magnífico. Pero el arquero supo anticipar bien. Tan cerca de la puntada de los diarios de mañana. Creo yo nomás, Mario, que eligió mal. Con lo fácil que era. Y otra vez desperdició una gran Se nos fueron los primeros 45 minutos y no sorprende para nada ver cómo este equipo se está quedando con el primer lugar en la fase de grupos. Yo creo que si no pierde el foco de atención, este equipo que viene jugando bien y está concentrado puede lograr, ¿por qué no?, ese primer puesto del grupo. Se vuelve a mover la pelota ya en la segunda parte y a ver si se pueden mover los jugadores de Leipzig, que han quedado atónitos, congelados como estatuas después de haberse visto víctima de un repaso futbolístico en la primera parte. Rodri. Haaland la va a tener. El jugador que bloquea la bola.
me cabe la menor duda de la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. Pasado. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Bernardo Silva. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Se viene y está acompañado. Termina el peligro con la intervención del guardameta. Recuperación de balón, oportuno.
algunos estuvieron. En 10 minutos se termina todo.
That is the one. Yeah, yeah. No, no, no. I like it. Very short. Can I see one now?
miradas puestas sobre Erling Braut Haaland, siempre dispuesto a dar el 100% en cada partido, protagonista de grandes momentos y goleador además de la UEFA Champions League. Pero lo van a conseguir, eso lo veremos acá. De este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial con Mario Alberto Kempes. Les habla Fernando Palomo. El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. Hay mucho en juego, así que espero que el encuentro también lo refleje. Bueno, fíjate que los días de la UEFA Champions League son muy especiales. ¡Esta es buena! ¡Empada la pelota! ¡Lo hace! ¡Vieron cómo la picó un genio! Hay que tener sangre fría para definir de esa manera, ¿eh? Y bueno, el talento también lo tiene que acompañar. Seguimos con el partido 1-0. Filtraron el balón. Buena pelota. Muy buena tapada de este tiro. ¡Gol! Arquero primero, gran protagonista. Un gol con suspenso al final. La verdad, Fernando, que siempre tienen que estar los delanteros esperando de que o bien el defensa, o bien el arquero se equivoque, o den un rebote, porque la verdad que los catacuetes de arquero son fenomenales. Pero dio rebote, y ahí está, para aprovechar la oportunidad, y la metieron adentro. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Y con esto la pizarra 2-0. Detenemos esto por un rato porque hay novedades desde el Red Bull Arena. Llegó el primero para el RB Leipzig. El gol es de Olmo. Convirtió con una volea espectacular. Abrimos el marcador con este 1-0. Apenas 6 minutos del partido. Como siempre, genial con la información. Una posición envidiable en la que se encuentra este equipo visitante, Mario Alberto. Primer puesto del grupo ya garantizado. Pero cuidado, ¿eh? ¡Pégale, maestro, pégale! ¡Al tiro de esquina le toca Ederson! Ahí está el córner. Ahí va a meter el córner. Pero más visto lo que tapó anteriormente. Jack Grealish. Álvarez con la pelota. Gran posibilidad. Ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos. Impresionante. ¡Gran chance! Llega esa bocha sin complicaciones. Limpia entrada, gran elegancia. Se escapa, la tiene, la Marcela está. Si le pega, puede ser. Puesto como con la mano. Hay que tener una habilidad espectacular para agarrar esa pelota de volea.
La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Este es un festival de goles. Se reanuda todo. Parece que hoy el City está imparable. Más claro que el agua la tiene. Se viene solo, se viene, se viene. La pelota que pega en el palo es la más complicada. Mirá, Fernando, cuando ya todos preparaban el grito de gol, el palo dijo: no, señores, esa pelota no entra. Que parece que ya tenemos un claro ganador. La fiesta de goles va a seguir. 4-0. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Erling Braut Haaland. Toca para Haaland. Julián Álvarez ahora. ¡Atajado! La pelota se escapa. Tiro de esquina para el City. Impresionante como llegó.
lindas son las cosas que hacen del fútbol que sea cada vez más maravilloso. La destreza de cada uno, la picardía de cada uno, el instinto asesino que pueden tener los goleadores para hacer estas clases de jugadas, que volvérsela por encima al arquero y salir a festejar el gol. Ojalá viéramos muchas de estas cosas o de estas jugadas durante los partidos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No, un equipo en la cancha nada más. 6-0. Kovacic. Jola la va a tener. Buena pelota y posibilidad de algo acá. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Muy buen rechazo, llevaba peligro el centro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. City, tiro libre para el oponente. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero, coincido con vos. Kovacic. Álvarez con la pelota. Y este es el final del primer tiempo. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. Y este sí que la tiene clarita, ¿eh? Cada vez que agarra la pelota, encara y va derechito al arco, ¿eh? La defensa la está volviendo loca. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Deja todos en el camino, va contra el arquero. Frente al arquero, lo acaba de perder. Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. Para pedirle. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué
dos sí que se conocen, funcionó a la perfección los pases. El arquero nada pudo hacer y ambos dos ya se están abrazando. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Mateo Kovacic. Intercepta bien, consiguen el balón. ¡Clarísima oportunidad! El centro lo quiere Haaland. Esta vez no pasa nada. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. ¡Qué buena acción! Hola. Con la pelota Kovacic. ¡Cerca! ¡Picó el balón! ¡Buena intervención del arquero! Detenemos esto por un rato porque hay novedades desde el Red Bull Arena. Llegó el tercero para el RB Leipzig. La diferencia es ahora 3-0. El gol llega a los 66 minutos. Actualizando la información. Muchas gracias. Ahí está con la posesión. Lo podrá aprovechar. Se corta hasta ir a mala jugada. En 20 minutos se termina todo. Mateo Kovacic. Pase para Haaland. Haaland y su chance. De cuchara la levanta. Le ha quedado fácil ese balón. Es bueno ese pase filtrado. Y ahí se terminó todo. A la defensa, se viene una buena oportunidad. Se le pega, puede ser. Bien salvado el balón. Intercepta el balón. De dirección. Atento que el peligro no se aleja. Han tapado una más. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Alerta, alerta, el City perdió la bocha. Informe de goles del Red Bull Arena. Otra anotación para el RB Leipzig. Van ganando 4-0. Atentos con esta, que clara ocasión de gol, ojo. Ahí está, ahí está. Ahí va. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Y José Bois, buena recepción de Haaland. Se le escapa la oportunidad que tenía Servidite en bandeja nomás. No queda casi nada para que el partido termine definitivamente. El fútbol es un estado de ánimo. Lo están corriendo todos los chicos del City. Hay que tener en cuenta, Fernando, que el rival fue un mero espectador. ¿Qué paliza se llevó? ¿Qué partido hizo este equipo? La verdad, creo que se quedaron cortos en los puntos.
pero bueno, ya está todo hecho. ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Todavía puede. Viene el portero, prosigue. Y es así como se frena el rival. Mira qué buen pase metieron. Ahí nada más en zona de peligro, podrá anotar. Bueno, se fue la pelota de córner. El técnico que decide hacer una sustitución. Final del partido. El partido que ha hecho Haaland, espectacular. Este muchacho tiene una calidad enorme, no tiene techo. Bueno, señores, hay que decirlo, ¿eh? Qué pedazo de actuación que ha tenido este jugador, ¿eh? Mirá, hasta los contrarios un poquito más lo felicitan. Aparte de los goles, claro está.
Yeah, but we can get together.